Contextualizar un poco lo que le está pasando en Valparaíso con ciertos proyectos como emblemáticos, ciertas iniciativas de proyectos más bien emblemáticas, tiene que ver un poco con esto, con la puesta en escena que se ha propuesto para Valparaíso a propósito de su declaratoria de sitio de patrimonio mundial y de la puesta en valor del patrimonio. Valparaíso se maquilla para aparecer una ciudad que en verdad no es. Y eso tiene que ver con esto otro, pues, que hay una urgencia por hacer reparación y consolidar el patrimonio que tenemos, pero en vez de hacer una apuesta más integral, se hace un maquillaje a la ciudad y se pretende que la ciudad sea un polo de especulación inmobiliaria, que sea una ciudad turística. Y ahí empieza toda esta relativización de las regulaciones. Tenemos casos pero concretos como este edificio que va a ser el Hotel del Vino, el famoso Hotel del Vino, que finalmente termina demoliendo un edificio protegido, no una fachada como dice ahí la nota de prensa, sino que un edificio protegido para poder tener un hotel con un spa de vino en un lugar, en una casa de familia, en un cerro, donde no, la estructura no está preparada para recibir esa invasión. Yo diría que otra cosa, esto como la estandarización de los usos, la ciudad hoy día no se permite tener ciertos usos normales y cotidianos de una ciudad viva, sino que tiene que tener miles de hoteles, boutiques, miles de restaurantes, un mall comercial para que los visitantes se sientan más a gusto, como si los visitantes no tuvieran mall en el lugar donde viven. Muy vendido como modelo de desarrollo, yo te diría, guiado desde las instituciones públicas como el único modelo de desarrollo de esta ciudad. Bueno, y eso ha hecho esto, pues, por ejemplo, en el sitio, el colapso de las dinámicas funcionales, está el catastro del 2001, donde lo amarillo son los usos residenciales y lo azul los usos comerciales, servicios de apoyo a la vivienda, y hoy día es casi lo contrario, o sea, la vivienda pasa a ser lo minoritario. Está esta campaña como una reacción que nosotros instalamos el año 2001 también, que era la campaña que se trataba de esto, que nadie nos tape la vista. Partió como campaña que quería reaccionar frente a este aumento de la construcción en Valparaíso, el atractivo polo inmobiliario, y porque ya veíamos que la edificación en altura se empezaba a instalar en la ciudad en cualquier parte, sin considerar ninguna de las características de densidad que la ciudad había adquirido. Una campaña que partió, yo te diría, con una ingenuidad nuestra, que era el tema de la vista, pero de ahí nos dimos cuenta que habían un montón de factores asociados a este capital que tiene la ciudad,
que es la armonía, la escala del barrio. Ya habían estos casos como en conflicto, ya aparece ya la primera propuesta para el uso de borde costero, que era el hotel de 5 estrellas, ahí oficinas comerciales, centro cultural, que incluía museos y acuarios, por supuesto. Entonces hicimos esta campaña que era debatir en la ciudad dónde, cuáles eran las normas adecuadas de edificación en altura en la ciudad, dónde debían estar, si hubiera algún lugar donde pudiera estar los edificios en altura. Para esto, para tener unas regulaciones más apropiadas y, no tener, y también para poner en valor ciertos tipos de intervención que habían, arquitectura moderna, arquitectura contemporánea, que daba cuenta de que en la ciudad sí se podía edificar lo que no estaba edificado con una calidad arquitectónica también. ¿Cuáles son esos tres casos que Esos tres notas ahí? casos son una población, son dos poblaciones de vivienda social, o sea, densidad de vivienda, puestas una en una quebrada y otra en el Cerro Barón, detrás de donde hoy día ocupa el Jumbo. Y otro es un caso de un edificio institucional, del edificio El Duoc, que lo hizo un Premio Nacional de Arquitectura, teniendo él toda la libertad, porque todavía no estaba la regulación impuesta ahí, toda la libertad de construir, porque un paño grande, un predio grande, y este arquitecto se instala con un volumen novedoso, pero armónico con el contexto, con el barrio de la Avenida Brasil. Población Márquez, que está ahí cercano al centro histórico, está al lado de la Iglesia La Matriz, y es un edificio de vivienda social hecho por el gobierno de Chile en la época que, en el año 40-46, por oficinas, por funcionarios públicos. Se adapta al territorio, recoge como ciertas características del territorio donde se emplaza, considerando la topografía. Y logramos que hubiera mucha gente asociada a la campaña, locales comerciales que ponían el afiche de la vista ahí, nosotros salíamos a terreno, conversamos, y fue interesante porque se armó un debate ciudadano sobre que nos fue incrementando, nosotros como dando más argumentos de por qué era necesario solicitar una regulación sobre ese aspecto. Tiendas, locales comerciales, etcétera, que empezaron, hay gente que individualmente no iba a ser lugar de punto de recolección de firmas, pero sí podía cortar un pedacito de la campaña y poder poner como el eslogan. En el año 2003, después de un año, un momento emblemático cuando se celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural a nivel nacional, que tiene que ver con abrir edificios monumentalistas. Entonces nosotros ponemos como esta otra dimensión del tema patrimonial que tiene que ver más con el patrimonio urbano, patrimonio social, patrimonio identitario, etcétera, etcétera. No solo basta con ir a visitar el museo, el Palacio de la Moneda. Entregamos las firmas y logramos en verdad que se asegurara el derecho a vista. Bueno, se logró la declaratoria de primero de la zona amarilla, como decir aquí vamos a regular la altura de la zona naranja, que diga que son los cerros de la ciudad. Se logró en el plan, se logró extender también hasta Playa Ancha el año 2007, esto partió el 2004, 2005 y 2007, pero está el tema de la primera parte de este anfiteatro, la platea, que quedó pendiente. Esta regulación no tiene la misma cuidado que tiene el resto. Todo esto se enmarca dentro de un discurso que ha tenido la empresa portuaria que dice, mira, nosotros de ahora en adelante no vamos a necesitar más esta franja, que son estas 20 hectáreas, porque todo nuestro desarrollo portuario va por otro lado, lo vamos a devolver a la ciudad. Pero para devolverlo, lo vamos a devolver según lo que nosotros consideremos que la ciudad necesita, que necesita acercarse al mar, recuperar el mar, y de pasada van a hacer un gran proyecto inmobiliario ahí. Pasados los años, lo que yo te contaba que tiene previsto la empresa portuaria es construir más explanadas sobre el mar. Esta explanada acá que se libera al uso portuario se va a reemplazar por otra explanada que se va a hacer acá. Después va a haber otra explanada que se va a hacer en esta parte de acá. Y otra más que se va a hacer más al sur, o sea, se va a construir terreno para uso portuario sobre dos playas y sobre el mar. La inversión pública que se requiere para financiar esas obras es súper grande. ¿Para qué liberar, extender el área urbana de la ciudad si en verdad tengo aquí un paño detrás que está sumamente subutilizado? O sea, no cierra, no se justifica, no convence esta propuesta, en verdad.
hotel. En Viena ese. Termina este. Así que después cambia. Se hace una licitación de todo el paño y se adjudica sin concurso de arquitectura, se adjudica al único proponente. O sea, en una cosa tan emblemática y tan trascendente, cuesta entender que haya un único proponente que, con el cual no hay parámetros de evaluación, si acaso la alternativa que proponen es la mejor o la peor, y hay un modelo único de desarrollo para todo el paño. Por último, que se dijera, mira, vamos a probar, vamos a ir haciendo ensayo y error, y no decidir de una buena primera esto que tiene tantos reparos. Y estas son un poco las imágenes de lo que nos tocaría. Una ciudad, un modelo de ciudad completamente ajeno a la expresión de la ciudad que tiene hoy día, palmeras, etcétera, etcétera. Yates, son imágenes extraídas de un video que presentaba la empresa portuaria para instalar como la imagen objetivo de este lugar. Hoy día ya tienen otro. La inquietud ciudadana tiene que ver con un espacio que podría ser, porque fue un espacio público que hoy día se le entregó a la empresa portuaria para el desarrollo portuario y ahora ellos lo van a privatizar. La concentración inapropiada de las rentabilidades, o sea, en la primera fila vamos a tener un montón de inversión inmobiliaria que va a concentrar rentabilidades, que tiene toda, que no va a distribuir rentabilidades. Aplicación de modelo mall, desintegración del único edificio que está protegido, que es esta bodega, que corresponde al edificio más largo que tiene Chile, incumplimiento normativo, manipulación comunicacional ilegal, porque nosotros hemos hecho muchas observaciones concretas y apoyadas la normativa vigente, pero de alguna manera las instituciones públicas están coludidas en que esto se pueda hacer, entonces manipulan comunicacionalmente. De las modificaciones que ha tenido esto, una versión que fue aprobada es que esta bodega, a pesar de que se le corta una parte larga al edificio más largo de Chile y que está protegido, finalmente se protege una parte, no el total, y se permite cortarla en partes, o sea, se divide en tres edificios. Pero la modificación que está ahora en curso de aprobarse es incorporar la bodega a un mall. Así es como quedaría la bodega dentro del dentro mall, de este mall, del centro comercial. Del centro comercial, claro. Ah, ya, y estas son imágenes de este espacio de uso público que se vende siempre, todas esas cosas verdes, pero eso va a ser la bodega al final. A ver, para hacer todas estas tramitaciones del plan regulador, todas estas modificaciones del plan regulador, la empresa portuaria y en este caso Mall Plaza, que ya tiene adjudicado los terrenos, el desarrollo de los terrenos, ellos han hecho presentaciones contando las maravillas del proyecto. Entonces este proyecto tiene grandes plazas urbanas, ventanas al mar y borde gastronómico recreativo, accesibilidad y transporte. Todo esto tiene que ver con esta idea de que esta ciudad ya, hay ciertos lugares de la ciudad que ya no pueden ser usados para trabajo. Una ciudad que ha trabajado en el puerto toda la vida. O sea, eso ya no es digno para el visitante ver gente trabajando. Tenemos que estar todos así como recreándonos y consumiendo. Sí, es interesante en los gráficos que ellos muestran cómo se transfigura completamente la imagen clásica de un espacio de trabajo, que es una ciudad, claro, en un lugar donde la gente va a ser feliz, claro, paseando, claro, y consumiendo. Bueno, Mall Plaza, pues son los nombres de los malls. Mall Plaza, Mall...
¿De qué estamos hablando en verdad? Estamos hablando de un borde que está inserto en una ciudad viva y con capitales acumulados. O sea, una ciudad que trabaja, que tiene una dinámica de comercio sumamente económica para la ciudad. Porque cualquiera puede ir a pie a comprar, porque está dispersa. Y porque tiene esta dinámica económica, por ejemplo, en estos comercios que están aquí atrás, todo esto que está marcado aquí son distintos tipos de comercios según la antigüedad, comercio tradicional que tiene la ciudad, que además de ser un centro de abastecimiento, tiene una vecindad, ciertas complicidades, hay posibilidad aquí de comprar a créditos sin interés. Por ejemplo, alguien que no recibe un sueldo mensual, sino que gana al día, puede consumir. O sea que ya es la contradicción absoluta del modelo mall, porque el modelo mall, si tú compras con interés, eres un buen cliente, si no te castigan. No es solo basta con lo que ellos ganarían con el consumo de un producto, sino que también si ese producto se compra con interés, gano más todavía, pues, genera el círculo de la pobreza finalmente, pues. Se sostiene el círculo de la pobreza porque amarra a la gente, compromete, endeuda, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos en esto, pues, que hay alternativas de consumo y no necesitamos poner a competir en la primera línea a un mall con todos los que están detrás. Hay una falta de ética ahí, grande, porque estos también son inversionistas y que han invertido durante años en la ciudad, porque muchos de ellos tienen más de 80 años de inversión en la ciudad y han invertido mucho más de lo que va a invertir un Mall Plaza. Claro, es verdad que son modelos que lo que hacen es capitalizar, Claro, ¿no? absorber Valores y capitales que ya están que ya funcionando están en la ciudad. funcionando, claro. La sospecha en estos momentos es que finalmente la empresa portuaria, que es una empresa del Estado, está haciendo suelo urbano para después generar especulación, porque ¿quién nos dice que en unos años más se va a decir que esto en verdad, que es la primera línea, que tiene el sol, que tiene la vista, etcétera? En verdad no es necesario que vamos a construir la explanada acá, mejor entonces esto se va a destinar y se va a especular y va a ser, o sea, grandes inversiones inmobiliarias, porque finalmente yo puedo empezar a generar suelo urbano a medida que voy ganándole terreno al mar. Todo este es el debate que tiene que ver con reacciones de la comunidad en relación a ese proceso, pues. La propaganda no nos va a convencer de que el proyecto Borde Costero que divide para siempre la ciudad en dos es bueno para Valparaíso. Bueno, y la prensa local que siempre lo pone así como peligra, ponemos en riesgo. Esto fue lo que se hizo en el contexto de la votación de los alcaldes. Se sabía qué alcaldes estaban apoyando o no, o qué concejales iban a apoyar o no las modificaciones para que se instalaran. Y bueno, un poco las instituciones que están involucradas, han estado involucradas en este proceso. A lo mejor está un poco, hay un sitio web donde puede, bordecostero.info.